Cristina, claro, vamos a ver cómo se resolvió esto. Susana, voy a decir una cosa ahora, espérate porque viene vídeo, ¿vale? Vale. Ayer, después del partido, Luis Enrique y Susana tenían que volver a verse las caras y la verdad es que había expectación por ver cómo seguía el pique entre Susana y Luis Enrique. Aquí está Luis Enrique, en directo. Tres preguntas me dicen. Bueno, buenas noches. Vamos buenas noches. Rápidamente entonces con la jugada no del partido. No tengo prisa, ¿eh? ¿No? Ninguna. Bueno, pues mira, Lázaro, haremos uno un poco más, que Luis Enrique no tiene prisa. Jugada que ha cambiado el partido. Yo no sé, Luis Enrique, cómo has visto tú esa expulsión de Torres. ¿Era o no era? Todos los del Barça hemos visto claramente que era dos amarillas sin ninguna duda. Todos los del Atlético de Madrid habrán visto que no era ninguna de las dos. Vuelta trepidante, eso sí, en el Calderón, ¿eh? Sí, pero ahora me interesa solo un partido, el de Anoeta. No existe el partido del Calderón todavía. Muy bien. Gracias, Luis. Gracias. Enhorabuena por esa victoria y también por, oye, estar ahí enrollado y dejarnos hacer más de tres preguntas, que nos decía el jefe de prensa del Barça que no se podía hacer más. No sabíamos si Luis Enrique iba a venir, si no iba a venir. Pues hoy ha venido y se ha explicado muy bien, Josep. Yo sabía que hoy se ibais a arreglar. Te lo he dicho. Susana. Hay amores que matan. Sí. Que se besen, ¿no? Hay amores que matan, dice Susana. ¡Vale! A ver, ahora yo quiero saber cuál es tu teoría, Susana Guas, porque hemos visto lo del lunes y lo de ayer. ¿Por qué Luis Enrique cambió el trato contigo y el tono? Bueno, es que esto nadie lo sabe, pero cuando el final del partido, que como decía, es lo más esperado, Pedrerol el primero, con ganas de que saliera Luis Enrique a hablar por fin, hizo cuatro entrevistas de estas obligadas por la UEFA y se fue y no se quiso parar con nosotros. Entonces a mí me dijeron que estaba enfadado por las preguntas del día anterior, preguntas, repito, todas deportivas, porque en ningún momento preguntamos otra cosa ofensiva, y no quería ir. Y claro, a ellos les meten una multa que para Luis Enrique debe ser un paquete de chicles, pero bueno, que está obligado a hablar. Pienso que le dijeron que le convenía cambiar un poco el tono y, oye, salir, porque al final es que también es su trabajo, ¿no? Es el entrenador del Barça y tiene que dar explicaciones. Se lo pensó y salió. Y salió de buen tono y yo no me lo esperaba. Yo pensaba que volvería a estar, pues, vinagre como siempre. Pero no. Yo creo que se dio cuenta que el día antes no estuvo bien. Uh-huh. Y quiso, pues arreglar. O sea, una especie de disculpa sin disculparse. Puede ser. Hombre, más amable estuvo, que incluso el jefe de prensa hice tres preguntas y le dice, no tengo ninguna prisa. Ahí ya vi que algo había cambiado, ¿no? Hombre, a ver, chiquito de la calzada tampoco era, o sea... ¿Cómo? No, digamos que no fue desagradable, pero tampoco es de una simpatía que dijeras, ay, Dios mío, Luis Enrique, que me lo como, ¿no? No es Ronaldinho. Depende con quién lo comparas. Esto puede ser el inicio de una bonita vista. Sí, Susana, tengo una última duda. Te toca lidiar con tres entrenadores al final de estos partidos de Champions, Zidane, Luis Enrique y Simeone. ¿A quién prefieres tú? ¿A Paco Gémez? A ti, Cristina. ¡Qué bonita! ¿Veis cómo contesta como Luis Enrique? A veces se le está pegando.